se ha suscitado un fuerte accidente en el sector de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho y varias personas han resultado heridas y fueron trasladados ya a un centro asistencial para ser atendidos. Nuestro compañero Nimrod Jonathan Rubí nos da más detalles. Nimrod, adelante. Buenas tardes. Gracias, compañeros. En el estudio, en efecto, un accidente de tránsito deja varias personas lesionadas en el municipio de Dulce Nombre de Culmí. Me encuentro con Marcelo Ortiz de la Cruz Roja para que nos da más detalles. Marcelo. Sí, buenos días, ¿verdad? Fuimos alertados por lo que es el 911 de un accidente automovilístico en lo que es la carretera hacia Culmí, en la altura de la Campana, ¿verdad? Este accidente pues dio resultado a más de 8 heridos, entre ellos niños y personas lesionadas. ¿En qué condiciones se encuentran los heridos, Marcelo? Están siendo atendidos, ¿verdad?, por los doctores. Hay dos personas que vienen en estado de gravedad, ¿verdad? Incluso una entró en paro cardíaco prácticamente y los demás están siendo atendidos con los doctores, entre pediatras y doctores médicos generales. ¿Va a ser necesario trasladarlos a Tegucigalpa o Juticalpa? Bueno, depende de los doctores, ¿verdad? Los doctores verán si los remitimos hacia lo que es la ciudad de Juticalpa o Tegucigalpa y nosotros vamos a hacer el traslado correspondiente hasta la ciudad que sea necesario. ¿Cuántas personas están fracturadas? Vienen dos con fracturas en sus extremidades, ¿verdad? Lo que es un miembro inferior. Los demás vienen con laceraciones. Viene una persona con un TEC moderado y los demás están estables, pero sí con laceraciones. Muy bien. Se habla de más de 9 personas o 9 personas las que han resultado lesionadas luego de este aparatoso accidente en el sector de La Campana en Dulce Nombre de Culmí. Según la policía, posible exceso de velocidad, las causas de este accidente. Compañeros, junto a Carlos Díaz, vuelvo con ustedes al estudio en la capital. Bien, difícil situación sobre...